linda época del año para empezar a ponernos en forma. El tratamiento ideal en este momento es la ultracavitación. Como ustedes ya saben, es un equipo de ultrasonido de 30 watts por centímetro cuadrado de potencia. Tiene la capacidad de formar burbujas que permiten romper la célula grasa, liberar los ácidos grasos libres que después son metabolizados y eliminados naturalmente por el organismo. ¿Cómo se potencia este tratamiento? Porque hay quienes aceptan los pinchazos y quienes no. Exactamente. Podemos hacer una variante de la técnica que se llama ultralipólisis. Inyectamos previamente una solución y posteriormente aplicamos la ultracavitación. Existen las dos alternativas. Para quien no tolera la agujita, solo ultracavitación. Para quien puede tolerar la agujita, resiste un poquitito la molestia de la infiltración, hacemos la otra alternativa de ultralipólisis. ¿En qué momento se empiezan a ver los resultados? Yo te diría que en 4 semanas a 6 semanas de tratamiento hay un cambio franco. Más allá de que desde el primer día existen modificaciones, sobre todo en la textura de la piel, en el poseado, en la suavidad, pero cambios francos con la ropa, yo te diría que 4 a 6 semanas aproximadamente. Se va trabajando por zonas. Trabajamos por zonas y hoy les estamos mostrando el uso combinado de ultracavitación y radiofrecuencia corporal. La radiofrecuencia en el cuerpo tiene la capacidad de disminuir el poseado de la celulitis, disminuir la fibrosis y además, por el efecto térmico que produce en la profundidad, también ayudar a reducir las áreas de adiposidad. Entonces conseguimos un excelente resultado para combatir el odiado poseado de la celulitis, sobre todo en esas áreas donde existe el poseado sin necesidad de apretar la zona, donde está a simple vista, lo que nos hace pensar que en esta área la celulitis ya tiene un tiempo avanzado de evolución. Los resultados son excelentes. En toda la zona de glúteos, pantalón de montar, la zona por debajo de la cola, cara interna de muslos, responden muy bien a este tratamiento combinado.